¿Qué tal, Casco? Buen día y bienvenido a Itaibaté, peregrino de Misiones. Hola, buen día, ¿cómo le va, señor? Nos, Contame un poco tu experiencia en esta travesía de Posadas hasta Itaibaté. y gracias a Dios, nosotros siempre pedalamos, somos devotos de la Virgen y todos los años venimos. Y bueno, este año venimos con la familia completo y hasta acá llegamos muy bien. Gracias a Dios, estamos acá descansando un rato, los chicos que vienen con la bici y los apoyo. Y bueno, si Dios quiere, seguiremos nuestro camino. ¿Qué hora salieron de Posadas? Y nosotros salimos ayer a las 8 de Posada. ¿Y llegaron acá y te ibaté? Hasta las 7 y media, 8 estamos acá. O sea que 12 horas. 12 horas aproximadamente. Sí. Pero por el camino van haciendo un Sí, descanso los ciclistas. cada, poner cada 20 kilómetros, cada 30 kilómetros, descansamos un rato y ahí le seguimos. ¿Hace cuánto que peregrinas? Y yo hace 8 años que vengo peregrinando. ¿Qué te llevó a peregrinar? Porque yo tenía una promesa y bueno, por lo menos mi promesa se cumplió. Y bueno, de ahí todos los años vengo a agradecerle y a la vez también a pedirle por la gente que no puede venir, porque hay mucha compañía de laburo, todo, que no puede venir. Y bueno, yo vengo con todos los sacrificios y agradecer a la Virgen todo lo que da, por lo menos por darnos salud, que nos da trabajo y que nos falte nunca el pan de cada día en la mesa. Y bueno, hoy venimos a agradecerle a la Virgen. ¿Hasta qué hora permanecen acá en la localidad? Y vamos a estar hasta el mediodía por ahí. Vamos a ver, vamos a buscar un lugar y por ahí quedamos a dormir y capaz mañana seguimos. Depende cómo está lo que está pedaleando.